Hola, muy buen día, friends. Pues ya nos encontramos aquí en la tienda de CVS y nos venimos directamente a la oferta que nos habían platicado de los repuestos de Oral-B. La oferta dice, es esta, dice que vas a tener $10 en Extra Bucks cuando compras productos de refill de Oral-B. Esta oferta es límite 2 por persona. Dos veces por cuenta. Esta oferta nos la hizo saber Claudia de una semana a la vez y también Ahorrando con Cristal. Así es que muchísimas gracias. Creo que todas andamos con esta oferta. Aquí en mi tienda no hay de los productos económicos que habían comentado. Aquí estoy buscando, pero no están donde yo pienso que estaban y ya no hay. Creo que estos eran Oral-B. Estos eran los de $8.29. Estos que traen dos, perdón, trae dos cabecitas, son de estas, son repuestos. Y estos estaban costando o están costando $8.29. Entra en esta oferta, así es que te puedes llevar dos de $8.29. Serían $16.58 en los dos, pero te van a estar regresando $20 en Extra Bucks, así es que te va a quedar con bastante ganancia si los encuentras en tu tienda, porque aquí en mi tienda no hay. Todos los que están aquí marcados con esa oferta cuestan de 20, cuestan de 25, de 22, el más económico es este de 22, así es que ese sí, no, pues no lo vamos a comprar porque está muy caro, ¿verdad? Pero como te menciono, los que encontró Cristal y también Claudia de una semana a la vez, y creo que todas andan con esto, con estos repuestos de cepillos, son estos de $8.29. Así es que si tú la quieres hacer, puedes utilizar porcentaje para que pagues menos de tu bolsillo. Pero recuerda que si utilizas Extra Bucks, los Extra Bucks se descuentan primero. Después de la cantidad que te queda de los Extra Bucks, es cuando se te va a descontar el porcentaje que tengas en tu cupón digital. Bueno, pues ya después de haber fracasado en esa oferta de Oral-B, que ya saben, por eso a mí no me gusta ir corriendo, porque aquí en mis tiendas, hermanos y vidas, solamente tengo una en Colorado, y pues la verdad sí es un poco más difícil que encontremos más productos. De hecho, era lo que les quería comentar. Hay una oferta de gasta 28, 20, 25, perdón. Esta oferta es gasta $25 y vas a recibir $8 en Extra Bucks. Esta es límite una por cuenta, es en los productos de P&G, hay algunos otros que participan, pero los que nos interesan pues son los Tide, los Gain. Estos productos tienen un precio de $12.99. Participan bastantes productos, pero tenemos cuponcitos que quiero que ustedes conozcan, que es porque no se aplican y porque sí se aplican en algunos productos. Los productos que participan son los Tide que te voy a mostrar, son los Tide Pods. En este caso aquí nos está mostrando este, que es el de Downy, es el paquete grande de 26. También tenemos los que son originales, pero aquí en mi tienda no hay. Y les comento que no hay porque este es el único que califica para el cupón digital de $3 en Pots, que es igual que este, pero es el original. No tiene ningún olor, nada. Ese es el que vale para estos. De hecho, trae más. Este trae 35 cuentas y el de Downy trae únicamente 26. Disculpen porque el gerente está aquí llenando las cajas y le vale la vida al ruido. Bueno, los que participan son los grandes de Pots. Como te menciono, el cupón de 3 no participa para este de Downy, así es que no se te va a aplicar con este, por eso todavía pues solamente hay uno, pero para este no se aplica el digital, solamente se aplica para el original. También tenemos cupón de $3 para el producto de líquido, que es este. Participan en esto, sí, el Downy, participa el Febreze. Estos productos tienen el precio de $12.99, participan en la misma oferta de gasta 25, recibe $8 en Extra Bucks y el cupón digital de $3. No hay problema para estos productos. Otro de los productos que tenemos en oferta que participa en estos, en esta oferta, son estos productos de Gain. Estos son los Pots. También tienen el precio de $12.99. Lamentablemente no hay cupón para estos productos, que este es de 35. No participan. Aquí me encontré uno de pura casualidad. Me encontré uno de pura casualidad, que es este. Yo nunca lo había visto. Déjame te lo muestro. Este no lo había visto yo en mi tienda. Si tú lo encuentras en tu tienda, este califica para un cupón digital que es de $3. Estas bolitas son 42 bolitas. Estas son las que califican para el cupón de 3. Aquí estaba marcada en mi tienda. Mira, aquí está. Estas $12.99, las Gain. Y estas son 42, que son las que yo agarré, participan en la oferta.
Estas son las que yo me encontré. Esta es la oferta que yo voy a estar haciendo, porque tenemos cuponcitos para estos productos que aquí te los voy a estar mostrando. Cupones que tenemos disponibles para estos productos son digitales. Son estos, es este cuponcito de $3 cuando compras un producto de Thai líquido. Y tenemos este cupón digital de $3 para estas bolitas que son 42. Así es que vamos a hacer la cuenta cómo nos quedaría esta oferta de gasta 25. Esta oferta la puedes pagar solita o la puedes combinar con otros productos. Serían $12.99 por 2, ya que nos estamos llevando dos productos de $12.99. Nuestro total sería $25.98. Ya calificamos para la oferta de gasta 25 de CVS de estos productos. Descontamos cupón de 3 de Tide y descontamos cupón de 3 de productos de Gain. Nos tocaría pagar $19.98. Esto los puedes pagar de tu bolsillo o con ExtraBucks. O si tienes algún cupón de... el de porcentaje no, porque solamente es el precio regular. Pero si tienes algún cupón de... te descuentan $4 cuando gastas 20, te descuentan $2 cuando gastas 20, también lo puedes aplicar. Ya depende de los cupones personalizados que tengas. Si no, te tocaría pagar esto de tu bolsillo, $19.98, pero vas a recibir $8 en ExtraBucks por gastar $25 en estos productos, haciendo tus dos productos grandes de Tide y de Gain por $11.98 o cada uno de ellos por $5.99. Aquí te voy a estar platicando esta oferta que creo que todas también creo lo vamos a realizar. Son en los productos de Axe. Los productos de Axe están a compra uno, el siguiente a mitad de precio. Adicional dice que si compras dos te va a estar imprimiendo $3 en ExtraBucks. Esta oferta es límite una por cuenta, si es que solamente una vez puedes hacer esta oferta. Tenemos cuponcitos para estos productos que nos van a quedar a excelente precio. Aquí al menos en mi tienda los productos de Body Wash tienen un precio entre $5.99 y $7.79. Tenemos un excelente cupón que es digital y todas lo tenemos. Este cuponcito se ve de la siguiente manera: es $7.50 cuando compras dos productos. Hay productos que participan que son los body wash, que son los desodorantes. Aquí nos está diciendo body wash, desodorantes, body spray y shower gel. Los productos, como te digo, oscilan entre $5.99, $7.79, y los desodorantes, al menos aquí en mi tienda, tienen un precio, algunos aquí te los voy a estar mostrando, de $8.99, algunos de $7.79. Entonces déjame te muestro cuáles son los costos aquí en mi tienda. Quizás quieras revisar en tu tienda, pueda que también varíen el precio. Compra lo que tú necesites. En este caso los body wash saldrían súper, pero yo necesito desodorantes. Mira, aquí hay desodorantes que cuestan $7.79, aquí hay desodorantes de $8.79. así es que tú elige el que tú quieras. Si quieres elegir el body wash, obviamente el body wash te va a salir muchísimo más económico, ¿ok? ¿Cómo quedaría el body wash? Serían $5.99 de Axe dividido, ya que el siguiente nos va a salir a mitad de precio, serían $2.99. Ahí está. El total por tus dos productos de body wash serían $8.98. Descuentas el cupón digital que te mostré, que es este de $7.50. Así es que te tocaría pagar $1.48. pero vas a estar recibiendo $3 en ExtraBucks por comprar dos productos de Axe, haciendo nuestra oferta por $1.52 de ganancia. Así es que esta oferta está excelente, pero si tú, como yo, necesitan productos de desodorante, vamos a encontrar estos que cuestan $7.79. Serían $7.79. Uno nos va a costar $3.89 y el otro $7.79. Así es que lo sumamos. $3.89, se nos hace el total de $11.68. Descontamos cupón de $7.50. Nos tocaría pagar $4.18, pero vamos a recibir $3 en ExtraBucks, haciendo nuestros dos productos por $1.18 o cada uno de ellos por $0.59. Así es que tú decides si quieres los productos de desodorantes, de body wash o los body wash que son un poquito más grandes, pues ya decide lo que tú necesites. Siguiente oferta que te comparto son los productos de Olay. Los productos de Olay tienen una oferta. Dice que si compras dos te van a costar $14. Y también dice que si compras dos te va a regresar $4 en ExtraBucks. Este es límite una por cuenta. Si es que solamente puedes hacer una vez esta compra. Recuerda que CVS sí tiene límites en sus compras. Walgreens no tiene límites en sus compras. Bueno, esta oferta califican estos productos de Olay. Únicamente los body wash, no participan los productos de barra. Adicional tenemos un cupón que creo que todos tenemos
mismos y creo que también está en Walgreens. Es este producto de $5 cuando compras dos productos Body Wash de Olay. Así este es cupón digital, todas tenemos este cupón. Vamos a ver cómo nos quedaría la cuenta. Yo creo que sale igual que en Walgreens, porque en Walgreens tienen precio de $7. Entonces serían 7 por, bueno, serían 14, perdón, ya que están a 2 por 14. Descontamos cupón de 5 en 2. Nuestro total baja $9. Esto lo puedes pagar en Extra Bucks o si no tienes recompensa, pues pagas estos $9. Pero ¿qué vas a estar recibiendo? Recibes $4 en Extra Bucks por comprar dos productos, haciendo nuestros productos de Olay después de la recompensa de los Extra Bucks por $5 o $2.50. A cada uno de ellos. Te comparto también esta oferta de Suave que Claudia de una semana a la vez no la compartió. Yo la verdad no estoy muy familiarizada con CVS, me gusta la tienda pero casi me hago un poquito bolas con las ofertas. Bueno, los productos que están aquí que te voy a mostrar son los productos de Suave. Estos productos están a compra uno el siguiente a mitad de precio y dice que si compras dos vas a recibir $2 en Extra Bucks, límite uno por tarjeta. Esta oferta nos va a quedar bien, no tenemos cupones, pero si tú tienes un $2 de descuento en tu compra, pues te va a quedar muy bien. Tenemos estos productos que cuestan $3.29. El segundo te va a salir en $1.64, haciendo tus dos productos de desodorante por $4.93. No hay cupones, pero vas a estar recibiendo $2 en Extra Bucks, haciendo tus dos productos de desodorante por $2.93 o cada uno de ellos por $1.46, que no está para nada mal el precio, ya que son desodorantes. Y recuerden que estos, pues la verdad, pocas veces tenemos ofertas con estos productos. Otra oferta que te voy a estar platicando son en estos productos de Speed Stick. Estos productos que son desodorantes, dice que están a 2 por $6. Estos productos adicional, dice que si compras dos te va a regresar $3 en Extra Bucks, límite 1 por cuenta, ¿ok? Entonces, estos productos aquí dice que son los singles, que son los individuales. Estos productos 2 por 6, está muy fácil esta oferta. No tenemos cupones para estos productos, pero sí te van a costar 2 por 6 y te va a regresar $3. Estos dos productos te van a quedar por $3 después de recompensa o $1.50 cada uno de ellos. Estos son los productos que voy a estar comprando en mi compra. Recuerda que esos productos me van a dar $8 en Extra Bucks. Bueno, ahorita vemos cómo quedaría todo mientras nos dan la recompensa, ¿ok? Que pues traemos bastantes ofertas. Yo voy a estar comprando lo que yo necesito. Yo les he dicho que yo compro lo que necesito. Los desodorantes, la verdad, me voy a ir a México. Así es que mi papá me encargó de desodorantes. Productos de Tide cuestan $12.99. Recuerda que también los productos de Suave compra uno el siguiente a mitad de precio. Speed Stick compra 2 por 6, productos de Axe compra uno a la otra mitad de precio, los productos de Ley 2 por 14, $12.99 Tide, $12.99 Gain, ok, ahorita vamos a ver cuánto nos va a quedar esta compra. Nuevamente te repito, son productos que yo necesito. Productos de Suave están a $3.29. El siguiente me va a salir, recuerda comprar uno el siguiente a mitad de precio, $1.64. Así es que vamos a agregarlo aquí a la cuenta, serían $1.64. En dos productos de dos desodorantes Suave se me hace el total de $4.93. Productos de Axe tienen un precio de $7.79, el segundo $3.89. Así es que en mis dos productos se me hace el total de $11.68. Ok, en los dos productos de Suave son $4.93, los dos productos de Axe son $11.68. Ustedes pueden comprar los Body Wash, que son los que están más económicos. Yo necesito los desodorantes. Productos de Speed Stick, estos son 2 por $6. Sumamos los productos de Olay, que serían $14. Sumamos los $12.99 de Tide y de Gain por cada uno. Así es que esta es una oferta de $62.59. Vamos a empezar a descontar los cuponcitos que tenemos. Tenemos cupón digital de producto de Tide de $3. Tenemos cupón digital de Gain de $3. Tenemos cupón de $7.50 para los productos de Axe, que es totalmente digital. Descontamos cupón de Olay de 5 en 3. No tenemos cupones para los productos de Suave ni para los productos de Speed Stick, así es que así vamos a dejar nuestra cuenta. Nuestra cuenta baja a $44.09. Yo tengo $22 en cupones adicional. Tengo un cupón de $2 en toda mi compra. Así es que hay que rolar Extra Bucks. Como te digo, esta compra a mí me gusta. Si yo agrego mis $22 en Extra Bucks, solamente me tocaría pagar, que serían 20.
serían 4, 3, 2, serían $22 más impuesto por todos los productos. No voy a recibir muchos extra bucks, pero me gusta esta oferta. ¿Cuáles extra bucks voy a recibir? Voy a recibir por Tide $8 en extra bucks por gastar $25. Recibo de productos de Axe $3 por comprar 3 productos. Recibo de los productos de Speedy Stick $3 por comprar 2 productos. Recibo de Suave $2 en extra bucks por comprar 2 productos. Y recibo de productos de Olay $4 en extra bucks, haciendo mis productos por $24.09, que en este caso serían 2, 4, 6, 8, 10, dividido en mis 10 productos. Cada producto me va a salir por $2.40. Estos productos de Tide, que son los grandes, y el Gain, se me hace muy buen precio por $2.40. Los Olay de igual manera. Los desodorantes no se me hace para nada mal el precio, estos $2.40. Así es que aquí voy a estar haciendo la oferta y aquí te voy a mostrar cómo me quedó. Y así quedó mi cuenta. Aquí están todos los productos. Aquí están los productos de desodorantes de Speedy Stick. Aquí están los productos de Olay. Aquí está el producto de Gain, $12.99. El Tide de $12.99. El Axe, recuerda que es compra uno, el siguiente a mitad de precio. Aquí están los productos de Suave, que son los desodorantes. Aquí están todos los productos, los cupones aplicados: $7.50 de Axe, de Olay 5 en 2, de Gain 3, de Tide 3. De los productos de, digo, este lo recibí, es un cupón de $2 que recibí en mi correo electrónico. Aquí están los cuponcitos, los extra bucks, 8, me agarraron 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 extra bucks solamente. ¿Por qué? No sé, pero bueno, me tocó pagar $23.62 más impuesto, pero ¿qué recibí? Recibí $8 por gastar $25 en los productos de Tide y Gain. Recibí $4 en extra bucks por comprar 2 productos de Olay. Recibí $3 por los productos de Axe, que compré 2. Recibí $2 por los productos de Suave. Y recibí los $3 por los productos de Speed Stick. Así es que recibí en total $20 en extra bucks por esta compra. Así es que si te gustó esta compra, no se te olvide regalarme un like, compartir el video y de igual manera gástate tus recompensas para que no gastes tanto de tu bolsillo. Que tengas excelente y bonito día. Me despido. Bye, bye.